Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Permítame un segundito que estoy activando video. Ahí está. Va, muy bien, vamos a comenzar entonces. Ahí las disculpas porque tengo problemas con el video. Voy a compartir pantalla. Voy también a pasar lista. Me mencionan, por favor, presente cuando escuchen su nombre. Arnulfo Franco. César Mauricio. Presente. Douglas Malvin. Presente. Erika, Fernando Antonio, Flor de María, Presente. Gracias. Griselda Guadalupe. Harris Ramberto. Jessica Yamilet. Presente. Julio César. María Magdalena. Presente. Marlene Lisset. Presente, buenas noches. Buenas noches. Olimpia Abigail. Presente. Sonia Evelyn. Buenas noches, presente. Buenas noches. Sonia Maribel. Presente. Tito César. Yesenia Azucena. Sonia Elizabeth. Va, muy bien. Ahí se ve ya mi video. No se veía. Ya estamos. Ok, gracias, Sonia. Ok. Bien, vamos a compartir pantalla entonces, ¿verdad? Para darle continuidad a esta capacitación, señores, estamos ya pues iniciando una semana 4, ¿verdad? Esta semana pues es muy importante porque vean de que hemos venido trabajando en cada una de las sesiones, ¿verdad? En diversas temáticas, siempre enfocados a lo que es hojas de cálculo de Microsoft Excel, el uso de fórmulas, funciones, validación de datos, filtros, y pues ahora que vamos a tocar, ¿verdad? Un tema acerca de la creación de tablas. Bien, voy a compartir con ustedes la presentación, ¿verdad? Para que conozcamos un poquitito de qué trata la sesión, pues, número 16, que es la que vamos a iniciar en esta jornada. Esperando, pues, el avance exitoso en cada una de las actividades, pues, que van realizando. El avance, pues, en todo lo que se refiere a la parte de los evaluados, los exámenes, los laboratorios, ¿verdad? El examen de mitad de curso, que creo que ya la gran mayoría lo hizo, medio he estado revisando la parte del avance en cuanto a la creación, ¿verdad? O a darle la continuidad
Los exámenes, pues es parte de lo que es el material que está pues dentro de la plataforma, a lo que debemos de darle pues mucho seguimiento. Bien, sesión número 16, ¿verdad? Que consiste en lo que es la creación de tablas. El objetivo de esta jornada es pues proporcionarles a ustedes las herramientas para introducirlos a la creación de tablas básicas dentro de Microsoft Excel y sobre todo con el objetivo de que la organización sea, la información sea organizada de una manera práctica, la aplicación de ciertos formatos también sea de una manera más directa, y esto, pues quieras o no, nos ayuda para mantener organizada una mejor base de datos. Bien, dice que las tablas son muy útiles, ¿verdad? Porque nos permite almacenar directamente la información que incluye una serie de operaciones, lo cual pues nos permite realizar un análisis, una mejor administración de los datos y pues presentarlos de una manera más cómoda, más factible para que su visualización sea bastante mejor. A veces nosotros tendemos a ingresar a una hoja de cálculo. Colocar cada una de las etiquetas, colocar cada uno de los títulos que va a llevar nuestra tabla. Comenzamos pues a agregar información a cada una de ellas, ¿verdad? Para completar lo que es el área de filas, completar lo que es el área de columnas con los títulos. Vea de que una tabla está compuesta por columnas. En las columnas nosotros detallamos cada una de las etiquetas que va a conformar nuestra tabla. Dentro de lo que son las filas, vamos adecuando la información que va a ser presentada en la tabla. Entonces, de esa manera, pues vamos organizando. Una vez ya tenemos todo lo que es la estructura, nosotros venimos y convertimos esa base de datos a una tabla. Le podemos asignar un nombre y de esta manera, pues su administración y nos facilita en sí lo que es la administración de la información en ella. Para crear una tabla es sencillo. Simplemente, ¿verdad? Nosotros seleccionamos toda la base de datos que ya tenemos y la convertimos a tabla. Inmediatamente, ¿verdad? Acá en el menú Insertar tabla es donde vamos a visualizar la información y nos pregunta, mire, su tabla tiene encabezado. ¿A qué se refiere esto de encabezado? Los encabezados, ¿verdad? Son en sí cada una de las etiquetas que nosotros colocamos dentro de lo que es la hoja de cálculo. Una etiqueta código, una etiqueta apellido, una etiqueta producto, una etiqueta porcentaje de venta, etcétera. A eso se refieren, ¿verdad? Los encabezados, lo que nosotros detallamos en una hoja de cálculo, a lo cual pues identificamos para poder ir ingresando registros, para poder ir ingresando toda la información a nuestra tabla. ¿Estamos? Bien, vamos a dejar de compartir para continuar con lo que es la parte práctica. Les hice ahí les compartí el archivo con el cual vamos a trabajar. Además de ello, he agregado dos hojas de cálculo para ver desde otra perspectiva lo que es la parte de la validación de datos. Nos vamos a enfocar, ¿verdad?, en lo que es la parte de tablas. Ahí está. Bien, ¿ya tienen listo el archivo? Me comentan, por favor. Voy a dar un par de segunditos por si alguien todavía no lo tiene listo. Ahí se los compartí en el chat de nuestro grupo. Ahí se los compartí, espero que ya lo tengan. Ya está bien. Ok, gracias Jessica. Bien, vamos a insertar un par de filas. Seleccionemos la fila 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdad? Seleccionamos acá en el encabezado de las filas, acá, para poder seleccionarla toda. 1, 2, 3, 4, 5. Clic derecho. Acá encima de los números que me representan las filas, clic derecho, insertar. Clic derecho, insertar. Esto es para insertar más filas previas a las que ya estamos. Y vamos a colocar un texto artístico. Insertar, Word Art. Seleccione de la galería el diseño que a usted más le guste.
Creación de tablas. Creación de tablas. Esto usted lo puede hacer más chiquito. Puede achiquitar acá. Ahí. Bien. Acá, ¿verdad? La tablita ya está creada. Sí, ya está. Ya vamos a destinar en otra hoja aparte para crear una desde cero. Ya lo vamos a hacer. Bien, entonces vean de que desde el momento que nosotros ingresamos a una hoja de cálculo, comenzamos a detallar pues nuestras etiquetas. Aquí en este caso las etiquetas ya están, que sería vendedor, mes, mes 1, mes 2, mes 3. Bien, luego de ello, ¿verdad? Pues tenemos pues cada una de las filas con su respectiva información acorde a cada vendedor. Yo voy a seleccionar toda esta pequeña base de datos y la voy a convertir a tabla. Sí, la voy a convertir a tabla. Ahora bien, no quiere decir de que esto no sea una tabla, porque sí lo es, pero vamos a convertirla a formato de tabla. Para ello, en el menú inicio, en el menú, perdón, en el menú insertar, vamos a encontrar en la sección izquierda, en la sección izquierda, en el conjunto de iconos de tablas, en el conjunto de iconos de tablas, vamos a encontrar la herramienta tabla. Tabla. Vea de que automáticamente se activan, ¿verdad? Como unas lineítas punteadas, como unas lineítas que están en constante movimiento porque se ha seleccionado en sí toda la información. Ahora me pregunta, me muestra, ¿verdad? Acá una pequeña, una tablita. Uy, perdón, lo voy a volver a hacer. Se me desconfiguró esta parte, lo vamos a volver a hacer. Voy a seleccionar, que me se me insertar tabla. Entonces, el error que cometí fue que hice clic en esta área, entonces solamente se marcaba una celda. Acá en esta ficha, en esta, perdón, en esta ventanita, en esta caja de diálogo, dice, ¿dónde están los datos de la tabla? Aquí hace referencia a, al rango, hace referencia al rango en la cual están los valores. En este caso, desde B7 hasta E22. Desde E7 hasta E22. Miren, desde B7 hasta E22. ¿Dónde comienza? ¿Hasta dónde termina? Este es un rango de celdas. Rango de celdas. Ahora me pregunta, ¿la tabla tiene encabezados? Sí. Claro que sí, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que aquí el chequecito ya esté activado. En caso de que usted no lo tenga activado, actívelo. ¿Sí? Actívelo. Y ahora hacemos un clic en el botón aceptar. ¿Qué va a suceder con esto? Bueno, en este momento, ¿verdad? Mire, Denise, pero yo veo igual la tabla. Algunos pueden percibir eso. Sí, prácticamente está casi lo mismo, pero si ustedes observan, en lo que se refiere a la parte de los encabezados o los títulos de las columnas, se han activado estos botoncitos. Se han activado estos botoncitos. Muy bien, don César, dígame por favor, don César, ¿a qué le recuerdan estas flechitas que están sobre cada uno de los títulos de la columna, de la tabla, perdón? ¿A qué le recuerda? ¿A qué se hace? A la hora de que nosotros activamos un filtro para filtrar alguna cantidad, activamos filtros. Exacto, ¿verdad? Se activan estos botones y me hace alusión a poder filtrar, ¿sí? Vea de que en Excel hay muchas opciones, hay muchas herramientas de las cuales van anidadas, ¿sí? Entonces, aunque yo no esté buscando filtros, pero el hecho de convertir una base de datos a una tabla me da alusión al uso de filtros. Entonces, sí, aquí está, miren. Yo puedo hacer un clic en cada una de estas flechitas. Ah, y miren, se han activado los filtros. Se han activado también las opciones o las herramientas para ordenar tanto de menor a mayor como de mayor a menor, etcétera. Los filtros de números.
¿sí? Con sus diversas, con sus diversos esquemas o escalas a las cuales yo puedo filtrar. Y esto es en cada uno de los títulos de las columnas. Ahora bien, se puede dar el caso que usted no necesite que se activen o no necesite que su tabla tenga estos botones. Ahora, desde el momento que nosotros convertimos esta pequeña tablita al formato de tabla, se me activan en la parte superior lo que son las herramientas de tabla. No necesariamente se va a llamar tablas. En la parte superior izquierda, mire, me aparece algo que dice nombre de tabla. Yo puedo cambiar ese nombre. Por ejemplo, acá le vamos a poner tabla. Voy a borrarle el 1, guión bajo, vendedor. Tabla, guión bajo, vendedor. Y presiono Enter. Yo voy a hacer un clic acá afuera de la tablita. Me voy acá, mire, al cuadro de nombres. Hago un clic en el cuadro de nombres y mire, aquí me aparece también o hace referencia a esta base de datos que tenemos creada. Si yo hago clic, mire, automáticamente se selecciona todo. Vea de que usted en ningún momento seleccionó y le puso acá un nombre en el cuadro de nombres, sino que creamos una tabla. Entonces, dentro del cuadro de nombres también se activa directamente el nombre de la tabla. Vea que esta es otra opción también que está anidada a lo que son las tablas. Muy bien, ¿dudas o inquietudes hasta este momento? Si yo me ubico, gracias. Si yo me ubico sobre la tabla, si yo me ubico acá sobre la tabla, en el menú diseño tengo otras alternativas también a las cuales yo puedo trabajar. Por ejemplo, vea de que automáticamente la tabla se le ha asignado un formato, se le ha asignado automáticamente cierto color que no tenía. Y esto es porque aquí me permite, mire, seleccionar los estilos de tabla. En esta sección yo puedo elegir cierto color, mire. Y se aplica automáticamente. Voy a seleccionar toda la tabla. Me voy a ir acá al cuadro de nombres, tabla vendedor. Hago clic acá en esta sección. No sé si se los cambió a ustedes. Ya está. Hola, hola. ¿Les hizo algún cambio en el estilo de tabla? Pregunto. Sí. Solo Erika me respondió, no sé, don César, si lo está haciendo. Flor. Marlene. Sí, ahorita estoy seleccionando un diseño. Sí, ok. Bien, ahí se los cambia, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues nosotros aplicamos también lo que es un estilo. Vaya, voy a dejar ahorita esta tablita así, tal y como está, y vamos a crear una desde cero. Y después vamos a pasar a las hojas de validación. Vamos a crear una tabla desde el inicio. Vamos a hacer un clic acá en el signo más para crear otra hoja de cálculo. Cámbiele, por favor, el nombre por tablas 2. Tablas 2. Bien, y vamos a disponer de la siguiente manera. Coloque, por favor, código al lado derecho, participante, participante, materia, nivel. Ahí. Para lo que es la creación de tabla, no necesariamente ya debe de estar creada la información, no precisamente. Vea de que aquí la vamos a crear desde cero. Ahora bien, sí es importante también colocar previo los encabezados o los títulos o las etiquetas de nuestra tablita. Entonces, acá hemos colocado algunas etiquetas.
Bien, voy a seleccionar desde la fila 3 hasta la fila 15. Desde la fila 3 hasta la fila 15. Muy bien. Ahora voy a hacer un clic acá en el menú insertar, tabla, ¿sí? Y aquí automáticamente, mire, me aparece seleccionada todo el espacio que yo elegí, a lo cual no hay información. ¿La tabla tiene encabezados? Sí, sí tiene encabezados. Aceptar. Va, mire, automáticamente, ¿verdad? Él ya asignó un formato, determinó el área de trabajo. Supongamos de que yo acá, ¿verdad? Vamos a comenzar a agregar información. Por ejemplo, 10, 20, suponiendo. Mire, autorrellene hasta 15. Supongamos que vamos a llegar hasta ahí, ¿verdad? De 10 a 15. Perdón, de la fila 4 hasta la fila 15. Vamos a suponer. Participante, bueno, coloquemos participante 1 y de igual manera, autorrellénelo en la esquina inferior derecha y autorrellene. Voy a aumentar acá el ancho de la columna para que se visualice más información. Materia, informática. Nivel 3, por ejemplo. Va, mire, pero ¿qué sucede? Porque yo veo que el área de trabajo llega hasta la fila 15, es decir, el área de nuestra tabla. ¿Puedo seguir agregando más información? Ay, perdón, este no se me autorrellenó. Voy a presionar control y sin soltar, ahí está. Bien, ¿qué sucede si yo quiero agregar más información? Porque aquí el formato o el área de la tabla llega hasta la fila 15. Bien, me voy a ubicar acá en la esquina inferior derecha, presiono control, voy a bajar para continuar con el código 1032, 1033 y 1034. Mire, hace una continuidad del formato de la tabla, es decir, que yo puedo continuar acá colocando otro participante, por ejemplo, Camila, digamos si ya comienzo yo a agregar información verídica, Camila, Juan Pablo, José, etcétera. Quiero agregar otro código que no sea el 1034, por ejemplo, el 2001. Enter, mira. Aquí automáticamente ya va aumentando. Quiero agregar otro, 2080. Enter, mire. El 2050. Enter. Vea de que la continuidad del formato se va dando, se va generando de manera automática. Muy bien, no sé si hay dudas o inquietudes respecto a la temática. Ahora bien, los botoncitos, lo que es la parte de los encabezados con filtros, me queda en la tabla, ¿sí? Ahora bien, todo va a depender si yo deseo mantenerlos o no, en caso de que más adelante pues yo quiera filtrar. Ahora, si yo no los quiero visualizar, ¿verdad? Por cuestión de estética o por cuestión de presentación, puedo desactivarlos, claro que sí. Estando ubicada, ¿verdad? Sobre mi tabla, en la sección de diseño, mire, en la sección de diseño, en la parte superior vamos a visualizar, ¿verdad? En lo que son las opciones de estilos de tabla, está este botón, perdón, está este chequecito, botón de filtro, el cual yo lo puedo activar o desactivar. En este caso, pues lo voy a desactivar. ¿Sí? Y ahí se desactiva.
Ahora, no quiere decir de que usted ya no los pueda activar o no quiere decir de que usted ya no pueda trabajar con los filtros en caso de que de necesitar aplicar filtro a una a los datos dentro de una tabla. Claro que sí. Por ejemplo, voy a colocar acá informática, matemática, otra vez informática, ciencias, lenguaje, ciencias. Ciencias, la voy a agregar acá otros nivel 2, nivel 1, 3, 2, 2, 1. Mire, yo quiero filtrar ahora, quiero filtrar la información. O mire, vamos a dejar el registro hasta el código 1026. Entonces vamos a borrar los demás. Bueno, hago clic acá en las filas, clic derecho, eliminar. Se pueden borrar datos. Ahora, yo quiero aplicar filtro. Bueno, ¿lo puedo hacer desde el menú datos? Sí, puedo hacerlo acá desde el menú datos. Vea, activo, desactivo. ¿Sí? Activo, desactivo. Si yo me voy a diseño, vea. Ya aparece directamente activado el botón de filtro y no lo hice desde la sección de filtro, sino que me fui a datos, filtro, para activarlo. ¿Quiere aplicar un filtro? Sí, bueno, quiero ver solo los de informática. Ahí está. Quiero ver solo los de ciencias. Activo, informática. Desactivo informática, perdón, activo ciencia. ¿Dudas o inquietudes hasta este momento, señores? ¿Preguntas? ¿Dudas o inquietudes? ¿Estamos bien? Vean de que la tabla, el primer ejercicio en la hoja de tablas, ¿verdad? Ya la matriz ya estaba diseñada, ya estaba creada, ¿sí? Ahora, en este otro ejemplo, ¿verdad? Hicimos, ¿verdad? Hacerla desde cero. Comenzar a colocar cada uno de los encabezados, ciertos registros, perdón, colocar los encabezados y luego convertirlo a tabla. Vamos a mostrarlos todos. Ahora, si nos vamos nuevamente a diseño, mire, en el nombre de la tabla, si se llama tabla 2, porque él ya registró una tabla 1, que fue en la primera hoja de cálculo. Aquí se llama ahora tabla 2, pero usted también puede editar, mire, porque si usted se va al cuadro de nombres, mire, tiene tabla vendedor, que fue la primera. Y se va directamente a la hoja 1. Tiene ahora tabla 2, que es esta, la de la hoja de cálculo tabla 2. La navegación dentro del cuadro de nombres, usted lo puede hacer independientemente. Se encuentra en la hoja 1 o en la hoja 2 o en la hoja 8 o en la hoja validación. Si usted se va a validación, hacemos un clic en el cuadro de nombres, mire, tabla vendedor, lo lleva. Si usted se va a la hoja de cálculo validación 2, hago clic en el cuadro de nombres, tabla 2, lo lleva también a la tabla 2 de la hoja de cálculo tabla 2. ¿Le vamos a cambiar nombre? Sí, lo puedo hacer desde acá, le puedo poner tabla, guión bajo. Participantes. Tabla, guión bajo, participantes. Vamos a ver si me lo cambió. Si me lo cambió. Pero también lo puedo trabajar directamente desde el menú diseño y acá aplicárselo. Mire, tabla, guión bajo, participantes. Dice que el nombre especificado ya existe, ya se lo había asignado, ya no me permite, ¿verdad?, colocárselo porque ya existe. Escriba uno nuevo, único.
Bien, no sé si hay dudas o inquietudes. Ahorita no. Ok, gracias, Jessica. Flor de María, preguntas. Don Julio, ¿estamos bien? Hola, sí. Ok, gracias. Don César. Sí, todo bien. Arnulfo. Sí, estamos bien, gracias, Lisa. Bien, vamos ahora, ¿verdad? A la hoja de cálculo validación 1. Vamos a reforzar un poco y vamos a dar otra serie de ejemplos relacionada a la validación, ¿verdad? Aplicando pues ciertas fórmulas o ciertas funciones. Tenemos esta pequeña tablita también, ¿verdad? Dentro de la cual se nos solicita ¿verdad? Complementar cierta información. En el caso de los nombres, bueno, vamos a colocar acá los nombres, pero se puede dar el caso, ¿verdad? Que tal vez yo coloque Camila y se me va un cero, ¿verdad? O en lugar de escribir el nombre, pues yo escriba algún número o escriba algún valor, ¿sí? Y no sea en sí el nombre completo. ¿Ya? Entonces, a este rango de celdas yo lo voy a validar con el objetivo de indicarle a este rango que solamente me permita el ingreso de texto. Aunque el usuario escriba un valor numérico al inicio, no se lo va a aceptar. Entonces, vamos a seleccionar el rango, datos, validación. Validación de datos. ¿Sí? Bien. En este caso, yo voy a personalizar. Vean de que dentro de los criterios, como ya habíamos mencionado en el tema, dentro de los criterios, ya hay algunos establecidos, ¿verdad? Permitir cualquier valor. Permitir solo número entero. Permitir un valor decimal. Una fecha, una hora, longitud de texto o lista. Pero ¿cómo le digo que solo quiero texto? Si usted observa, no tengo ese criterio ya establecido dentro de lo que es la lista. Entonces lo voy a personalizar. Personalizar. Bien, vamos a colocarle entonces la fórmula. Mire, o la función es texto. Es texto, abro paréntesis, y a partir de qué celda, a partir de la celda A3. ¿Por qué A3? Bueno, porque a partir de ahí es donde comienza. Cierro paréntesis. Vamos a determinar el mensaje de error, nada más. Mensaje de error. Voy a volver a colocar la configuración. Mire, es texto A3. A3 es donde comienza la celda. Mensaje de error. Le vamos a poner uno de detener. Título, error. Mensaje de error. La información ingresada no es válida. La información ingresada no es válida. Bien, aceptar. Ok, bueno. Dispongamos de escribir un valor en la celda A6, por ejemplo, Juan José me lo permite. Ah, vamos a ver, me dio error aquí, la información ingresada no es válida. Vamos a ver, reintentar. ¿Por qué? Si es. Vamos a ver si Creo que coloco. es por los números que tiene arriba. Ok, bueno, los vamos a borrar entonces. ¿A usted sí se lo permitió? Vamos a ver, Juan José.
Reintentar. ¿Sí, María? No sé. A mí me aparece el mismo error que a usted, no me permite ingresar texto. ¿No le permite ingresar texto? Y no. Bien, voy a volver a seleccionar. Vamos a revisar la configuración. Es texto, ¿sí? Coloquémosle igual. Tal vez quizás me faltó colocarle el igual. Aceptar. Vamos a ver. 000. Aquí sí, es inválida. Cancelar. María. Ahí está. Juan José. Ahí está. Nos faltaba el igual. Revisemos, por favor. Volvamos a seleccionar. El igual después de texto. Ahorita lo muestro. El igual antes de este texto. Ahí está. Cheque, por favor. Ah, es como lo tengo en chiquito, no veo bien. Ahora sí, licenciada, si se ingresa un número, se le da un mensaje de error y si ingresa texto, no hay ningún problema. Problema, lo permite, exacto. Muy bien. Entonces, si colocamos pues un valor numérico, digamos que tal vez la persona se equivoca, ¿verdad? Comienza escribiendo aquí, no se fija. Vamos a ver, aquí sí me lo permitió. Miren, vean en el caso de ustedes, si se los permite. Si me 99. permite letras con números. Letras con números, sí, sí los permite. Acá no, mire, si yo coloco pues un valor numérico completo, no, no me lo permite. Reintentar. Bien, la función es texto, pues limita solamente a valores numéricos completos. Entonces, acá lo más conveniente, ¿verdad? Es que tal vez nosotros dejásemos, ¿verdad? Es aquí donde uno pues debe de analizar el tipo de error que puede dejar, ¿verdad? Tal vez aquí pudiésemos colocar mejor el de advertencia o el de información, ¿sí? Si yo coloco 222, me da error. Cancelar. Bien, vamos ahora a la fecha de ingreso. Seleccionemos, por favor, el rango de la fecha de ingreso, validación, permitir fecha, y vamos a establecer la fecha inicial del 15 del 04 del 2023. Fecha inicial, fecha final, vamos a colocar 31. Del 05 del 2023. No vamos a colocar ni mensaje de entrada ni mensaje de error para agilizar un poco y que logremos hacer también el otro ejercicio. A aceptar. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, 10 del 04 del 2023, error. ¿Verdad? Aquí, mire, Denise, pero nosotros no configuramos un mensaje de error. Exacto. Aquí automáticamente él lo da. Sí, él lo da. El usuario solo puede introducir ciertos valores. Entonces, reintentar. 15 del 04 del 2023. ¿Ya? 28. 28 del 05 del 2023. 01 del 06 del 2023. Aquí sí hay error porque no está en el rango. Sí podemos configurar, ¿verdad? El mensaje de entrada y el mensaje de error, claro que sí. Cancelar. Bien, me voy al género. En el caso del género, ¿verdad? Vamos a crear, perdón, una lista para determinar. Vamos a irnos a un espacio de aquí a la derecha. Vámonos un poquito a la derecha.
y le vamos a colocar género masculino, femenino, otro. Así lo vamos a dejar. Así lo vamos a dejar. Masculino, femenino, otro. Bien, seleccionamos en todo caso el rango. Mire, todo lo voy a seleccionar. Fórmulas. Crear desde la selección. Crear desde la selección. Denise, pero ¿a dónde le voy a poner el nombre? Aquí se lo voy a determinar de manera automática para que él tome la fila superior como nombre para rango. Aceptar. Ah, me dice que si lo quiero reemplazar, le voy a indicar que sí, que eso ya había uno que sí se llamaba, que lo reemplace. Bien, si me voy acá al cuadro de nombres, miren, ya tengo género. Y él selecciona después de la fila a la cual yo le determiné que a partir de ella, que la sería la fila superior, iba a ser el nombre. ¿Les funcionó a ustedes? ¿Me comentan, por favor? ¿Erika le Sí. funcionó? ¿César? ¿Flor? ¿Douglas? Sí, en Daniel. eso estoy, en eso estoy. Lo voy a volver a Se le hacer porque se quedó. Mire, selecciono todo a partir de género hasta otro o los que usted tenga determinados en ese espacio. Fórmulas, vea que lo estoy haciendo por otro medio, lo estoy haciendo por otro camino. Fórmulas, crear desde la selección. Vea que no le estoy escribiendo el nombre del rango como lo aprendimos en la sección número 3, ¿sí? Que usted seleccionaba y luego se venía acá el cuadro de nombre. Aquí no. Aquí e inclusive estoy tomando que para que la fila superior sea el nombre de ese rango. Ahora bien, la palabra género, ojo, la palabra género no va incluida dentro de ese rango, sino que nada más él la toma como nombre para rango. ¿Me doy a entender? ¿Me explico? sí, entendido. Ok, bien, hacemos aceptar. Mire, Denise, pero pude haber seleccionado aquí los tres y me pude haber venido acá al cuadro de nombres y escribir el nombre. Claro que sí. Sí, claro, está en toda la libertad de hacerlo. Es otro medio, otra forma, otro camino para hacerlo. Vea de que en lo que es el área de informática, ¿verdad? O en todos estos programas, amigos de Office, ¿verdad? Todo lo que es la parte de Microsoft, hay diversidad de atajos, hay diversidad de maneras o formas de hacer algunas cosas. Sí, algunas herramientas son únicas, pero en la gran mayoría nosotros podemos tomar diversas maneras o atajos para hacer los procesos y optimizar pues nuestro tiempo. Bien, si ya lo creé, me voy entonces a la tablita, seleccionamos el rango, datos, validación, lista. Perdón, criterio de validación, lista, el origen, ¿cuál va a ser el origen? ¿Cuál va a ser el origen, Yesenia? Yesenia, ¿cuál va a ser el origen? la columna de tres, la celda de la celda de tres. ¿Segura? ¿Quién me le apoya a la compañera? Erika, ¿cuál va a ser el origen? Género. El género, exacto, va a ser el género. ¿Qué voy a colocar antes de género para alimentar la lista? ¿Flor?
El signo de el signo igual para poder seleccionar el rango. Exacto, Erika, gracias. Gracias, Sonia, también aquí nos está participando en el chat. El signo igual, y como dijo César, ¿verdad? El nombre del rango que sería género, igual género. Aceptar. Bien, mire, vamos bajando y ahí se muestra pues el botoncito de lista. Ya en este otro rango ya no se muestra porque no fue tomado en cuenta. Voy subiendo. Y aquí está, ¿verdad? Hacemos un clic. Vea, la palabra género no se muestra en la lista. Solamente masculino, femenino u otro. ¿Sí? Masculino, masculino, otro. Bien, ¿dudas o inquietudes, señores? ¿Preguntas? Ok, en el caso de las edades, ¿verdad? Vamos a estandarizar, ¿verdad? Vamos a colocar aquí una configuración de validación para números enteros y le voy a decir, mire, entre 18 hasta 60. De 18 hasta 60. Aceptar. Si colocamos acá 10, por ejemplo, no nos lo permite. Cancelar. 18, ¿sí? 30, 40, sí. Bien, si le aparece el signo de dólar, configúrelo. Mire, cambie su configuración respectiva del formato de celda a general. Mira, porque es una edad. Si le aparece símbolo de dólar, por favor, configúrelo a general. Así le elimina el signo de dólar. Bien. Nos falta el monto a otorgar, ¿verdad? Como es una cantidad monetaria, aquí sí le voy a aplicar una validación datos, una validación de decimal. Porque se puede dar el caso de que te coloque, ¿verdad? Centavos, ¿verdad? Bien, y le voy a indicar datos mayor que 500. Mayor que 500. Le vamos a poner un mensaje de error. Uno de información. Título. Error monto. Mensaje de error. El monto ingresado no aplica al rango. El monto ingresado no aplica al rango. Aceptar. Disculpe. ¿Sí, César? ¿Qué fórmula vamos a usar para el monto? Para el monto coloqué decimal mayor que 500. Ok. Muchas gracias. Aceptar. Bien, entonces colocamos, ¿verdad? Acá en monto, 450.25. No, ¿verdad? Si hago aceptar, me continúa, ¿verdad? Colocamos 1000, sí, 625, sí. 350. No, ¿verdad? Acepto. Me deja pasar. 1200. ¿Sí? 200. No, ¿verdad? No nos permite dar continuidad al valor ingresado. Aceptar. Va muy bien.
Sonia Maribel, ¿cuál era la herramienta que me permitía poder identificar los valores que estaban erróneamente colocados en un rango? ¿Cuál era? Era la de, permítame, era la de Bali, nos íbamos a validación de datos, pero no me da. ¿Quién me le apoya a la compañera? Datos. Ah, aquí tengo activado esto. Es validación de en validador, rodear con un círculo de datos no válidos. Datos no válidos. Ok, gracias. Ahí apoyando, validación, rodear con un círculo. Rodear con un círculo, datos no válidos. Exacto. Sí, mire, ahí para recordar. Mire. Aquí en este caso, ¿verdad? Fue por el tipo de mensaje, ¿verdad? Que nos permitió. Bien, estamos hasta acá. Aquí se han activado pues ya los valores a los cuales pues no estaban dentro del parámetro, no estaban dentro del rango. Bien, ¿dudas o inquietudes, señores? ¿Preguntas? Ok, vamos a tratar entonces de hacer el siguiente ejercicio. Ahora ustedes me van a apoyar compartiendo sus pantallas. No sé, ¿quién quiere ser el primer voluntario o voluntaria en compartir para hacer el ejercicio de la hoja de cálculo validación 2? Yo. Ok, compártanos, Sonia. Ahorita. Gracias. Ahí está. Validación 2. Ok, validación 2. Va muy bien. ¿Qué dice la primera pestaña que está en la celda, que hace referencia a la celda A4? ¿Qué dice? La celda A4. Los códigos no deben repetirse. Los códigos no deben de repetirse, ¿verdad? Esto a veces es bastante bueno, ¿verdad? Definir o establecer en una base de datos. Digamos, usted va a crear como las tablitas que creamos en el ejercicio de la tabla 2, ¿verdad? Que colocábamos ahí códigos y se puede dar de que, bueno, en el caso de los códigos, los números de DUI, los NIE, números de cuentas, que son valores únicos que no se deben de repetir. Entonces, aquí los códigos deben de ser únicos. Muy bien, es lo que vamos a validar. Seleccionamos entonces desde A5 hasta A15. Datos. Datos. Validación. Validación. Bien. Permitir personalizar. Permitir personalizada. Para ello vamos a utilizar una función que se llama contar.si. Esta de contar.si, ¿verdad? Va a hacer el recuento, va a hacer el recuento de todos los datos que están dentro de ese rango. Entonces me coloca por favor ahí contar.si. Si gusta, hágame el favor de mover ahí donde está el título de la ventanita, muévala un poquitito a la derecha. Ahorita. ¿Así? Ahí, está bien. Contar punto sí. Abra paréntesis y seleccione desde A5. Ups. Ay, me salió. No se preocupe, volvamos a la validación de datos. Aquí era personalizado. Igual. Era contar punto sí. Igual, ah, exacto, igual contar puntos. Contar puntos, sí. Abro paréntesis. Selecciono desde la hasta la 15. Cierro sí. Paréntesis. No, todavía no. Vale. Entonces, okay. Aquí en este caso, ¿verdad? Yo necesito dejar fijo este rango. Entonces, vamos a. ¿Se recuerdan de valor absoluto? De referencia absoluta. Sí. Bien. Con el símbolo, con el chip F. Con el símbolo de dólar, exacto. Entonces, sí. Haga clic
en la celda A5. No lo haga con el cursor, sino que haga, perdón, no lo haga con las flechas cursoras. Perdón, ahí en la ventanita validación de datos. No, en la ventana validación de datos, ahí donde tiene la fórmula. Haga clic en A5. Haga clic en A5. En A5. A5. Ajá, en A5, ahí en el rango que usted seleccionó, en el rango que le ha aparecido. Ah, okay. Aquí, ya. F4. La tecla F4. Para que se active el símbolo de dólar. Tiene que aparecer, y tiene que aparecer el dólar también antes de la letra A. Si no, pues colóqueselo manualmente. Yo creo que se lo voy a colocar manualmente. Ahí igual está. Para A15. Igual para A15, coloque el signo de dólar antes de la A y después de la A. Vale. Ahí está. Después del 15, coloque, bueno, en mi caso es punto y coma. Coloque, por favor, punto y coma. Ok. Ahí está. A5. Coloque la columna A, fila 5. A5. Sí. Okay. Puede escribir. No importa si. A5. Cierra paréntesis. Cierra paréntesis. Ahí está. Igual a 1. Igual 1. Igual. Sí, el signo igual. 1. Ahí está. ¿Qué es lo que indica esta fórmula? ¿Qué es lo que indica esta función que la compañera pues está realizando? Va. Si les cuesta un poquitito visualizar al otro lado en la pantalla, ustedes al otro lado en su pantalla, en la parte superior, aparece una herramienta que se llama opciones de vista. Ahí en opciones de vista dice relación de zoom. Ahí ustedes pueden cambiar a un 150% para que vean más de cerca la ventanita de Sonia. No sé si ya lograron identificar esa opción. Eso está arriba, en la parte superior, dice, por lo menos yo, a mí me aparece, usted está viendo la pantalla de Sonia Maribel. Entonces, a la par dice opciones de vista. Esto es para que, si les aparece muy achiquitado, perdón, muy alejado, puedan verlo más de cerca. Bien, el significado de esta fórmula es que él hace un conteo. Él hace un conteo. Entonces, mantiene fijo el rango, pero a partir de la celda A5, que es donde comienza la primera celda que hemos seleccionado, él empieza a igualar, ¿verdad? Para que sea diferente. Bien, hacemos aceptar. Ok, mire Denise, pero ahí no pasó nada. Exacto. Coloque, por ejemplo, ahorita 10. 20, enter, coloque 10:30, 10:20, enter. ¿Qué dice? Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. ¿A quién más le dio este error? Julio. ¿Sonia Elizabeth le dio este error? ¿Erika? ¿Desean que la compañera vuelva a colocar la función? No la dejó pasar, mire. El 1020 no se lo está permitiendo. ¿Vuelva a seleccionar, Sonia Maribel? Ok. Vuelva a seleccionar el rango desde A5 hasta... A mí no me apareció ese mensaje. No le apareció, entonces algo hemos, tal vez no está bien definido. La fórmula, probablemente. Ahorita la va a volver a poner la compañera. Validación, ahí está, mire. Igual contar punto sí. Repito, si no se visualiza bien arriba, dice opciones de vista para que aumenten el zoom. Y ya con la manita ustedes pueden moverse. Ahí lo pueden poner ustedes tal vez a un 100% o 150% para que vean más de cerca. Entonces, la fórmula dice igual contar punto sí, abrimos paréntesis y seleccionamos todo el rango desde A5 hasta A15.
Le vamos a aplicar valor absoluto a 5, a 15. Si no le funciona presionando la tecla F4 en cada una de las celdas, puede colocarlo de manera manual, el símbolo de dólar. Antes de la columna, antes de la fila, antes de la columna A, antes de la fila 5, antes de la columna A, antes de la fila 15. Cheque, por favor. Luego, punto y coma a 5. ¿Por qué a 5? Bueno, porque a partir de ahí va a comenzar a evaluar que sea igual a 1. Sonia Maribel, coloquémosle por favor un mensaje de error. Vaya sea mensaje de error. Coloque por favor ahí título alto. Sí, el de alto. Porque si no tiene que usarlo. Error, código. Error, espacio, código. Ese va a ser el título. Bien, en el mensaje por favor escriba. El código ingresado ya existe. El código ingresado ya existe. Ahí está. Aceptar. Va muy bien. Vámonos por favor a 5. Escriba por favor. 10, 21, enter. 10, 22, coloque por favor 10 guión M001. Enter. 10 guión M002. Enter. 10 21. Enter. Mire. El código ingresado ya existe. Reintentar. 10, 22. Enter. El código ingresado ya existe. Reintentar. Ahora coloque uno que usted considere. Bien, Sonia Elizabeth me comenta si le funcionó. No me recuerdo, Marlene, parece fue que dijo que no le aparecía ningún mensaje de error o no le había. Ahora ya sí. Ahora sí, muy bien. Sí. Erika, ¿le funcionó? Gracias. ¿Douglas? ¿Douglas le funcionó? Sí, me salió. Sí. Ok. Va, muy bien. Veo de que sí, ya estamos con el tiempo, señores. Vamos a darle continuidad a estos otros el día de mañana, ¿verdad? Espero que sí les haya funcionado los anteriores y pues que también haya sido gratificante pues el haber repasado con lo que es la parte pues de la validación, dándole otro enfoque con lo que es el uso de funciones, con lo que es el uso pues de otros criterios de validación aplicados a los rangos de celdas. No sé si hay preguntas o inquietudes. Estamos bien, solamente voy a corroborar la asistencia de algunas personas que quizás no estaban al inicio. Don Arnulfo. Presente. Ok, gracias. Douglas Malvin. Presente. Erika también. Fernando. Presente. Gracias, Fernando. Griselda. Harris. Julio César. Presente. Don Tito. Yesenia. Presente. Y Sonia Elizabeth. Ahí está. Bien, muchas gracias, señores, por su participación, por su atención brindada a esta jornada. Se cuidan y nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.